tus labios rojos. ¿Cómo acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti y en cada cosa estás tú. Yo creo que uno tiene que tener como la buena suerte en algún momento de su vida de encontrarse con algo que lo obsesione lo suficiente como para crear alguna cosa que a uno le llame la atención y quiera, ¿no? Cuando un diálogo con la realidad o con las distintas partes de tu ser y de tu quehacer se da de manera sincera o abierta o crítica, es como si se abriera una puerta que te da energía, ¿no? Y de repente te descubres haciendo más cosas que las que pensabas que eras capaz de hacer o que otras personas creen. Pero en realidad lo que pasa es que es sinergia que se genera entre todos. No hay ninguna personalidad en sí misma sola que logre todo per se, sino hay un contexto y una sinergia alrededor que lo permita y lo libre. Y yo me siento parte de una familia muy grande que así es. Unos personajes ficticios que son pacientes de una clínica mental, logran salir por un tiempo, les dan permiso en la clínica de salir un ratito para tocar su concierto y ellos compusieron estas canciones dentro de la ficción. Pero estas canciones son de Juan Gabriel, de José José, de Lupita D'Alessio. Tomamos ese contenido de dolor, de rabia, de venganza, de lastimar, ¿no?, a esa persona que en algún momento nos hizo muy feliz. Y entonces como que eso hace que el subtexto real dentro de nuestro punto de vista de las canciones como que aflore todavía más. Así nació Ribotrip, que es el nombre es un juego de palabras entre esta, una medicina que es un antipsicótico, y la palabra trip de viaje, ¿no? Ribotrip, y así acuñamos el término. La música para mí es un vehículo para vivir, o sea, para no nada más para ganar dinero y pagar la renta, sino para ir de un día a otro, de un año al otro, de una etapa de mi vida a la otra. Yo me encontré con la música y con el piano muy pequeño y nunca más me volví a preguntar si quería hacer otra cosa, a pesar de que haya hecho cosas que se alejan o se acercan o ven a la música desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que la música es una herramienta humana que usamos para generar entusiasmo y deseo por vivir. La música es como un vehículo en el tiempo que te lleva de un momento a otro. Y si la música me lleva al cine, pues entonces voy al cine y hago música para una película o para un performance en la calle o para una proyección al aire libre, lo que sea.